Hola, en el video del día de hoy voy a compartir con ustedes una idea de regalo y bueno, este regalito es para mi hermano que estuvo cumpliendo años. Cada año yo lo llevo a cenar a algún restaurante, pero en esta ocasión decidí hacerle una canasta con varios productos y ustedes estarán preguntando qué regalo tan inusual, quién regala estos productos, pero siempre les he recomendado observen mucho a la persona a la que le van a dar un obsequio para que así compren un regalo acertado. Mi hermano es una persona que le gusta mucho cuidarse su físico y lo que come, así que este regalito le va a encantar. Y pues son puros productos como para hacer smoothies naturales y todo eso. Y para eso compré esta raja que cuando la vi dije, esta va perfecta con la temática de este regalo porque pues prácticamente le estoy regalando puros vegetales. Así que esta es una rajita para como de esas que vienen en las frutas o las verduras y va perfecta. Así que esta la conseguí en Marshalls por $6. Ahora sí vamos a presentarles los productos que elegí para él. A él le encantan los smoothies, así que compré este de betarraga o betabel y traté de que todos los productos fueran orgánicos. Si ustedes están buscando productos orgánicos y una alternativa más económica, visiten la Marshall, que hay una elección muy buena de productos orgánicos. Y bueno, también conseguí estas chips de hojas verdes. Y aquí otro paquetito de smoothies y este dice que trae super greens, o sea, verduras verdes o hojas verdes, ¿no? Son puras hojas verdes. Y por aquí compré este paquete de nueces y semillas para que tenga para hacer snack o lo lleve de lonche. Y de fruta le compré estos higos orgánicos. Este lo puedo usar en yogur, en ensaladas, en cereales. Y para beber conseguí estos que son como tés para botellitas de agua. Y dice que trae colágeno, vitamina C y otras vitaminas. Y también compré este. Así que ahorita voy a ver cuál de estos cabe en la caja. Y bueno, pues lo demás que vamos a estar utilizando es listón para hacerle un moñito. También papel de china o tissue paper de varios colores y blanco. Este yo lo voy a ocupar para darle altura a los productos y también papel de regalo transparente. Y bueno, se llegó el momento de ensamblar este regalito y aquí voy a poner una base de papel china blanco solamente para elevar los productos y también les estoy retirando todas las etiquetas a cada uno de los productos, eso es muy importante. Y aquí ya también estoy viendo cómo voy a acomodar estos paquetes. Aquí los estoy haciendo esquinados porque no es muy grande la caja. Así que esquinados van a caber mucho mejor. Y este es un proceso bastante largo, quitando y acomodando, viendo más o menos cómo nos vamos a organizar aquí. Y aquí ya estoy poniendo el papel decorativo de color. Y vuelvo otra vez a acomodar los paquetes y así más o menos vamos. Qué seriedad, siempre cuando hago estas cosas me concentro demasiado. Y bueno, esta mañana mi hermano me llamó y me dijo, tráeme unos jabones para la cara. Y bueno, pues voy a aprovechar para ponérselos aquí en la caja, no se los voy a cobrar. Y bueno, aquí estoy cortando papel para envolverlos. Y los voy a decorar como siempre, ya les mostré ese video también y los voy a poner aquí en las esquinitas, le llevo dos. Y este en otra esquinita, así más o menos vamos. Y otra vez nos aseguramos y así quedó más o menos. Y ahora vamos a envolverlo ahora sí con el papel de regalo transparente que es especialmente para este tipo de canastas. Y bueno, aquí seguimos peleándonos con este papel. Volvemos a mover un poco la canasta. Esto es lo más complicado de hacer estos regalos. Aquí estoy acomodando un poco el papel decorativo para que no tape los productos. Y vuelvo aquí a acomodar. Voy a agarrar cada una de las puntas del papel para amarrar juntas. Y esto es lo más complicado, lo que siempre se me complica. Y aquí con un listoncito, pues ya amarré las puntas. Y ya nos quedó así este regalo. Ahora vamos a hacer el listoncito decorativo. Aquí voy a figurarlo también.
Y bueno, a mí me gusta complicarme la vida. En vez de haber comprado ya el listón hecho, tuve que hacerlo yo aquí a mano, pero ya quedó. Aquí lo que voy a hacer es amarrar cada uno de estos loops, asegurarlos muy bien con un listoncito. Y aquí vamos a pues arreglar el moño, la florecita, que quede bonita. Y eso también se lleva un poco de tiempo. Voy a decorar un poco las puntas, a darle un corte más fino. Y ya nos quedó el moño de regalo. Así quedó. Así que vamos a ponerlo y ya lo ponemos y miren, listo. Hemos terminado. Ya le estoy dando aquí los toques finales, decorada, y lo veo y me aseguro de que me gusta y sí me gustó. Y bueno, estoy tan orgullosa de este moño. Miren qué bonito me quedó. Y en general del regalo me ha encantado bastante. Espero que también mi hermano lo disfrute. Espero que ustedes hayan disfrutado esta idea y les haya aportado una idea de qué regalar. A veces no sabemos qué hacer, pero creo que una canastita de estas a cualquiera le cae bien. Así que nos vemos. Hasta luego.